Para los que recién se enganchan, bueno, esto es Amia, el legado, y gracias por estar con nosotros del otro lado, gracias por estar en nuestra casa. Mucha gente se comunicó, les contaba antes, para agradecer y para decir que les había resultado muy interesante la nota con Esther del CIDICSEF. Así que bueno, volvemos a estar ahora con la gente del CIDICSEF. Hoy nos acompaña María Cherro de Azar. Así es. Bienvenida, sí, María. Gracias, Mariana, gracias por esta oportunidad que nos dan para presentar un poco nuestro trabajo, que es, ya llevamos muchos años trabajando en CIDICSEF y creo que esta obra que hoy quiero presentar... Contame de qué se trata. Va a coronar, corona también otro año de trabajo, porque en este libro que es el número 20 de nuestra revista sefárdica. CIDICSEF tiene una publicación anual, que es la revista sefárdica. A veces publicamos, recogemos artículos que puedan referirse específicamente a temas, por supuesto, sefaradíes. Y en esta oportunidad lo que hicimos fue recopilar los trabajos presentados en el simposio que se hizo, el cuarto simposio de estudios sefaradíes, que se hizo en agosto de 2011, en el ámbito de la Universidad Maimónides, donde la verdad que siempre somos agradecidos porque nos reciben muy bien y podemos desarrollar nuestras actividades académicas que les da bastante más prestigio, digamos, en un ámbito académico, porque vienen investigadores de todo el mundo. Y en esta oportunidad, que fue en agosto del año pasado, estuvimos 3 días reunidos en el ámbito, en el aula magna de la universidad, con 33 investigadores que vinieron de distintas partes, de Bélgica, Israel, Estados Unidos, México, de la provincia de Tucumán, de Bahía Blanca. Digamos, siempre son muy consecuentes con nosotros los investigadores. Cuando se enteran, se informan que nosotros organizamos un simposio, acuden con mucho entusiasmo y con trabajos realmente que enriquecen las investigaciones, dado que la cultura sefaradí, digamos, no tiene el mismo desarrollo ni la misma población que la cultura eskenazí dentro del judaísmo. Así que tenemos interesados que nos acompañan y que siempre están muy atentos a nuestras actividades, que también somos agradecidos por eso, porque esas jornadas siempre son, digamos, con una concurrencia permanente, atenta, respetuosa e interesada sobre todo, ¿no? Además, ¿sabes? Está bárbaro que vengan a visitarnos y que nos cuenten un poco más sobre la cultura sefaradí, porque desconocemos mucho. Sí, antes lo que me contabas antes, que me sorprendió realmente, sí, ¿no? La boda entre primos, claro, y la boda entre familiares. Yo no conocía eso. Sí, sí, que... digamos, era muy común hasta hace unos cuantos 20, 30 años. Sí, todo surgió por el apellido de Esther, que nos visitó la semana pasada, Esther Cohen de Cohen, y entonces a mí me sorprendió y le digo a María, ¿cómo es esto? Entonces ella me comentó esto de que, por ejemplo, en la cultura sefaradí pueden casarse, sí, sí, entre primos. Así es, sí, sí, está permitido entre primos, había muchas bodas, hubo, y tío y sobrina también. Ajá. Tío y sobrina, sí, no tía y sobrino, tío y sobrina sí está permitido. Bueno, ¿no? Charla para otro programa, porque si no, no entra, sí, lo que no, queremos no entra, presentar. Sí, realmente nos vamos a dedicar al libro. Hoy me trajiste, sí, contame, sí, bien, sí, el libro. Porque este libro recoge esas ponencias, que son 34 ponencias, que abarcan desde Maimónides, digamos, en el año 1134, digamos, hay trabajos dedicados a Maimónides, al siglo de oro español, a poetas como Ibn Gabirol. Está clasificado en varios capítulos. Y lo que tiene es eso, que la diversidad de temas que cada uno aportó, sin nosotros no hicimos ninguna discriminación, ni censura, ni selección sobre los temas que trajeron, y eso lo ha enriquecido mucho más porque es tan diverso, claro, y desde distintas ópticas, porque hay antropólogos, sociólogos, hay simplemente cultores de la... investigadores, digamos, de su propia familia, genealogistas, alguno que viajó y que le interesó, por ejemplo, una sinagoga en España, digamos, que está transformada en iglesia, o que quedaron vestigios de alguna sinagoga. Y esto también es un aporte porque son nuevas investigaciones, nuevas ponencias, nuevos trabajos que ensanchan y enriquecen mucho más, ¿no? Y tiene, así como tiene de diverso,
de la temática que se extiende desde las costumbres, la historia, los conflictos, sobre todo, por ejemplo, el tema de la Inquisición o la época del sefaradismo en España del principio del siglo XX, la época de Franco. Bueno, hay toda una temática muy, muy interesante, muy diversa. Y por lo que veo, muy abarcativa. Muy abarcativa. ¿No? Este es un ejemplar, creo que es el que casi enciclopédico. Y esto lo hace también más atractivo, porque aquel que no tiene o no se acercó nunca a la cultura sefaradí, con este ejemplar va a tener una noción bastante profunda de distintos temas que nos interesan a nosotros, ¿no? María, ¿cómo se llama el libro? Vamos a contarle a nuestra gente. En realidad, nosotros es la primera vez que le ponemos un título a una revista sefárdica. Generalmente se enumeran en orden correlativo, pero esta vez me pareció que era mucho más interesante titularlo porque, por eso, por la cantidad de trabajos que hay, por la diversidad de temas, se llama Sefarad, huellas de un exilio, porque en realidad son vestigios, son historias, son relatos, son trabajos. Por ejemplo, hay trabajos sobre los judíos de Siria y está representado por la historia de tres rabinos, uno en México, otro en Buenos Aires, otro de una comunidad siria también. Hay trabajos sobre la judería de Panamá, digamos, sobre la comunidad judía de Panamá. Súper completos. Sobre la lengua, sobre el judío español, cómo fue enriquecido el judío español, porque cuando salió de España se instalaron en los países de la cuenca del Mediterráneo, digamos, desde España hasta Siria y pasando por el norte de África. Y entonces ese intercambio con las comunidades locales enriqueció la lengua, al borde del francés, del italiano, del griego, del turco, del árabe. Te hago una pregunta, ¿cualquiera lo puede tener el libro? Sí, es accesible porque es de una lectura sencilla. ¿Dónde lo adquieren? Lo pueden comprar en Sidixef, en Salguero 758. Bien. Pueden llamar por teléfono al 4861-0686. Porque la verdad que es súper completo, está todo. No tiene, tiene la lengua, la liturgia, la historia, personajes, personalidades como Maimónides. Hay dos trabajos dedicados que me parece que es una de las figuras más relevantes del sefaradí. Muchísimas gracias, María. Por favor. Un placer como siempre recibirlos. Gracias por todo. En nuestra casa. Gracias. Muy amable. Y hablando de nuestra casa, me acompaña a la cocina, está Nelson, estoy acá. Vení. Nelson. Acá sigo, María. A ver. Bueno, cuénteme. Acá tengo pepino, estoy preparando las verduras que le vamos a poner acá a este tabule. Tengo los pepinos bien lavados, con la piel, no los pelé, los partí al medio y con una cucharita de papa noisette o si no con una cucharita, vamos a quitarle todas las semillas, ¿sí? Así no humedece el trigo. Y lo mismo vamos a hacer también con el tomate. Una vez que el tomate está bien lavado, con la ayuda de una cucharita, vamos a quitarle también todo el interior, ¿sí? Así queda solamente la parte externa y nada de semillas, ni de tomate ni de pepino. Qué bueno, ¿no? Queda hueco. Claro, qué buena la cucharita de papa noisette, ¿no? Para usarlo, sí, y si no, bueno, con una cuchara común también se puede lograr un efecto similar. Después, ¿qué hacemos? Como empecé a hacer acá, cortar el pepino en tiritas, sí, todas parejas, y después lo picamos lo más chiquito que puedan. ¿Sí? Ahora, la facilidad que tienen ustedes los chefs para cortar así la verdura, ¿dónde se aprende eso? Se aprende con la práctica. Pero porque tienen una forma tan particular de, picar. Pero si uno corta, por ejemplo, mira, les muestro, acá tenemos el pepino. Sí. Para cortar los cubitos parejos vamos a necesitar primero cortar las tiritas, que sean todos lo más parecido posible. Y le sale perfecto. Y bueno, calculás, por ejemplo, al centro, y después, una vez que están las tiritas así, así es fácil, Mariana. Sí, pero lo hacen con una fluidez, con una facilidad, ¿no? Que es llamativo cuando cortan, no esto por ahí, no exactamente, pero por ahí,
uno los ve a velocidad cortando otro tipo de cosas y con una cancha y con una... Bueno, que a uno es no la le práctica, sale la casa. Es la práctica. Es la práctica, obvio. Podés empezar con 1 kilo de cebollas. Obvio. Y vas para a hacer unos ricos vareniques. Por ejemplo. Sí. Bueno, miren, y lo mismo hacemos con el tomate. Lo cortamos sí. en tiritas y después lo cortamos en cubitos. También les quería mostrar... ¿Cómo estaba el trigo burgol sin lavar y sin hidratar? ¿Sí? Y cómo queda una vez que yo lo lavé muy, pero muy bien y después lo dejé hidratar. A ver, cuando vos decís hidratar, ¿qué es sumergir en agua o cubrir con agua. ¿Cuánto y cómo? Bueno, a partir de 1/2 hora a 1 hora. Sí. Sí, la gracia de esto es encontrar el equilibrio justo de que no se pase de remojo, porque si no queda muy blandito y queda como una papilla. La gracia es que se sienta cuando uno come el trigo. Lo más importante es lavarlo muy, muy bien. Y después dejarlo sumergido en agua. Ir cambiando cada tanto el agua. ¿Sí? Pero es 1 hora... De 1/2 hora a 1 hora, depende de la calidad del trigo, hasta que se tierniza. Y después lo vamos tomando entre las dos manos... Apretamos bien, lo exprimimos bien y lo ponemos en el bol. Y el resultado final es así, como una especie de pan rallado grueso. Y ahora le voy a ir agregando todas las verduras y después falta también una parte importante que es el condimento. ¿Sí? Bien. Y es fácil, no es complicado. La verdad que sí. Y esto en la mesa de la cocina sefaradí no puede faltar. Bueno, estamos haciendo entonces tabule, señora, señor, para hoy. Es una muy buena idea, ¿eh? Buena idea para el almuerzo que ya se está acercando. Atención, en el próximo bloque vamos a tener como invitados la gente de, del Keren Kayemet hablándonos del viaje, ese viaje maravilloso a Israel. Pero quiero que se informen, que se interioricen bien. Porque vale la pena este viaje. Escuchen bien de qué se trata en el próximo bloque. Quédense, esto es Sami al Legado, ya venimos.